gusta dale like suscríbete y activa la campana un tema vengo con un tema así bien interesante y de los que me gusta porque es bien especulativo a mí ese tipo de preguntas que una veces no puede responder del todo son las que a mí personalmente me gustan mucho porque eh, unen muchas cosas para poder generar un tipo de respuesta posible, para poder acercarnos o abordar un poco el tema. Y hoy venimos con una pregunta interesante y es si existieron o no civilizaciones previas a la humana. ¿Será que existieron? ¿Será que no? Bueno, ¿qué nos dice lo que los seres humanos hemos logrado entender de eso? Vamos a explorar mitos, vamos a explorar, eh, por supuesto, leyendas del mundo... Eh, cristiano, por supuesto judío e islámico, y también eh, veremos eh, qué ha dicho, qué dicen los mitos quizás más conocidos y populares para responder esto, pero también, por supuesto, eh, lo que la ciencia ha investigado y qué nos puede decir sobre esta pregunta que me llama la atención. Y es una pregunta que cuando la puse no, no sabía la. la, la eh, el gusto que muchas personas manifestaron a la hora de, de de pues darle like y comentarme y preguntarme acerca de eso muchas personas me preguntaron aparte y les gustaba el tema no pensé que fuera a gustar tanto porque pensé que era más bien una pregunta como muy del corte histórico y eh, de tipo antropológico que de pronto a algunas personas no les podía interesar pero resulta que no que hay personas que a bastantes personas le gustan bastante bueno entonces hoy vamos a trabajar un poco sobre esta pregunta pero antes recordarles como siempre lo hago bueno recordar qué fue lo que vimos iniciamos este mes de julio con el, el libro del soar ya ese video está en youtube eh, donde abordamos la temática especial sobre este importante libro de la mística de, de, de todos los tiempos, uno de los libros más importantes. También vimos la semana pasada, estuve acá Adriana Paula Sánchez, donde vimos un trabajo sobre una entrevista sobre el humor y donde nos contó sobre su trabajo y, y es muy interesante aquellos que les gusta la perspectiva, que les gusta hablar, ver sobre el futuro. Eh, no en términos de bolas de cristal, sino en términos de ciencia y de investigación. Pueden ver esa entrevista que es bastante interesante. Y para la próxima semana eh, va a estar aquí eh, alguien con que yo admiro mucho, que respeto mucho intelectualmente, eh, el señor L.S.R. Pulveda que he tenido la oportunidad de leer eh, algunos de los comentarios que él hace en Facebook y en otras redes. Y nos viene con un tema muy interesante sobre lo que él tiene una experiencia eh, bastante amplia. Eh, tanto como maestro como filólogo lingüista que ha trabajado en torno a eso y es el tema de la espiritualidad el universo y el cerebro vamos a ver todo lo que hay al respecto y son cosas muy interesantes bueno un saludo a Natalie un saludo a Felipe que entró un saludo en a Robin que hace días no lo veía por acá y por supuesto a Liz hola Liz qué bueno verte por acá le estoy mandando la manito de saludo a Robin y resulta que no sale o sea que igual por aquí es un defecto de, de Instagram, no mío. Bueno, entonces. Y hola Natalie, ahí sí si me regresas el saludo. Qué bueno por acá verte, Natalie. Bueno, hoy vamos a explorar sobre este tema que eh, tiene muchas, muchas aristas. Cuando recogí la información sobre esta pregunta que yo, pues por supuesto había leído muchos años atrás y había intentado responderme de mil maneras eh, muchas veces sin, sin lograr nada porque uno que puede lograr frente a esta pregunta sin embargo es algo bien interesante porque hacerse este tipo de preguntas por más que ellas en sí mismas no tengan solución nos puede dar un, eh, una posibilidad para poder resolver otras cuestiones que tal vez o que tangencialmente logran ser solucionadas a partir de estas preguntas aunque no sea la, la respuesta que buscábamos o el punto al que se quería ir Liz qué buena sacarita esa sonrisa que me han dado. muy bien hay que estar así sonrientes entonces vamos a abordar mmm, preguntas como bueno existieron civilizaciones más antiguas que la humana estamos seguros que la nuestra ha sido la primera ¿Civilización avanzada que se desarrolló en la Tierra? Ojo, que esta es otra forma de desarrollar esa misma pregunta. O, en caso de que no, ¿cómo sabemos que nuestra civilización es la única que ha habido en la Tierra? Y si, si hubiera desarrollado eh, en nuestro planeta una civilización avanzada hace miles de años, ¿cómo podríamos nosotros saber que existió? ¿Cómo podríamos en eh, buscar en el registro geológico que es tan amplio su rastro? ¿Ya? Entonces, este tipo de preguntas son las que nos van a acompañar a lo largo de este en vivo para poder entender un poco todo lo que hay allí, todo lo que se encubre detrás de esta, pregunta, de esta serie de preguntas. Y aquí viene algo interesante: algo bien interesante. ¿Por qué? Porque resulta que. Eh, um, Aquí hay una, una serie de cosas que nosotros hemos asumido por mucho tiempo como seres humanos. Y es que así como hemos sido antropocéntricos, yo podría decir, y no sé si este término exista, eh, pero nosotros eh, somos antro... Antropo, no solo antropocéntricos, sino antrocronocéntricos. Es decir consideramos no solamente al ser hombre como el en algún momento un ser principal dentro del universo, sino que dentro del tiempo pensamos que nuestra época es o nuestro estado como civilización ha sido la única y excepcional cuando si revisamos atentamente la vida y el origen del universo mismo es lo suficientemente extensa y han pasado tantas cosas como para que se diera la suficiente eh, posibilidad de que surgiera un muchos sistemas de civilización teniendo en cuenta datos muy concretos por ejemplo cosas tan sencillas como entender que el universo tiene aproximadamente según los cálculos que se han hecho de los astrónomos cerca de unos trece mil 800 millones de años. O sea, si alguien quiere dimensionar, no con el número, sino cualitati cualitativamente, esto es una cosa sorprendente. Es decir, que hayan 13.800 millones de años, nada más un millón de años, la cantidad de lo que implica eh, y la cantidad de días que hay allí. Cuando hablamos de esto, es una cifra enorme. Es tres veces lo que nosotros conocemos que tiene la Tierra. De, de, de historia, más o menos, de, 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 de desarrollo, de existencia. Y dentro de esos 4.500 millones de años de la Tierra, la vida compleja, hasta donde se sabe, ojo, compleja, comenzó a existir solo unos 400 millones de años. Eh, una vida un poco menos desarrollada se apareció incluso antes, a los 3.800 millones de años, según los últimos datos, y eh, allí aparecen las primeras eh, células. Que se, se encapsulan, que son eh, procariotas y arqueas, y luego se desarrollarían las famosas eh, eucariotas, que ya son eh, células con núcleo, eh, para luego aparecer esas mismas células eucariotas eh, a través de un, un proceso simbiótico bastante interesante donde se conectan unas con otras, no terminan de hacer su meiosis de, de manera completa y quedan eslabonadas generando eh, sistemas multicelulares, creándose la multicelularidad, que es uno de los grandes avances en la evolución de la vida. Eh, y aún así pasar de eso a la vida más compleja, donde ya se presentan las estructuras eh, que son las básicas, que es la que nos conocemos, que, te, que básicamente es la cabeza, el tronco y las extremidades, que llegarían más o menos eh, con lo que se conoce como el periodo cámbrico o un poquito antes en el precámbrico, eh, pues estamos hablando de muchísimo tiempo. Y hablar de esas edades, cuando nuestra um, civilización se desarrolló en términos modernos, solo en 100 años que es nada absolutamente nada en términos de la historia es algo increíble o sea en todo ese tiempo no puede haber surgido otras civilizaciones antes que nosotros los seres humanos eh, si incluso nos llevamos a un poco a la, a la visión industrial de nuestra civilización podemos llegar a, incluso hasta 300 años y si nos vamos a una civilización mucho más antigua las civilizaciones humanas Digamos, más que nosotros podemos decir eh, o tener evidencia de unas estructuras fuertes, grandes, amplias, eh, tendríamos que hablar de unos 10.000 años aproximadamente. Por supuesto, eso no quiere decir que no hayan existido humanos antes. Y eh, vamos a entender esto desde muchos factores, desde muchas ciencias, desde muchas ideas, desde muchas disciplinas, para poder resolver o intentar resolver esa pregunta, que yo creo que al final no lo haremos. Pero en su intento pasaremos por muchísimas cosas bastante interesantes que nos van a enseñar de qué somos nosotros, cómo somos nosotros, cómo hacemos nuestras sociedades, cómo constituimos el mundo y por supuesto cómo nos interrogamos sobre este tipo de cosas. Me encanta del ser humano que tenemos la posibilidad, bueno, y los que tenemos la posibilidad, porque no todos lo hacen, de dedicarse a estas cosas, dedicarse a especular así. Eh, pues hay veces la vida no nos permite hacerlo porque debemos estar preocupados por sobrevivir, pero eh, y más aquí en Colombia, pero eh, esto es bueno, es, es salud mental. ¿ya? Entonces bueno, vamos a intentar entender entender esto, no, pero pero hay una cosa que yo quiero descartar de plano para no eh, irme por allá. Y, y no quedarme anclado en esa parte. Y es, eh, en últimas, ¿en qué ayuda responder estas y otras preguntas de tipo similar? O sea, ¿de qué nos sirve esto? Eh, y quiero de, quiero ponerlo en este punto porque yo no voy a, a, a desgastarme en, en decir lo beneficioso que es responder cuando esto es una especulación total. Pero como ya lo mencioné al principio, efectivamente hay cosas que la, de las que le podemos sacar mucho provecho y ya se está haciendo. Lo, lo primero eh, es entender, que nos va a ayudar muchísimo, es entender o saber o recordar cómo el pasado efectivamente eh, nos está haciendo el presente. Es decir, cómo el pasado en realidad sigue influyendo eh, y mantiene eh, a través ya sea de tradiciones, de historias, de química. Porque aquí va a estar muy implicada la química a través de todos los ecosistemas que en su transformación, en sus cambios y en su evolución, nos pueden afectar aún hoy en día. Pero además, también nos enseña sobre el presente esta pregunta, porque nos va, nos vamos, vamos a plantear para poder responder en parte cuál es nuestra propia condición en el presente y qué vamos a dejar de paso hacia el futuro. Es decir, que esta pregunta, por más especulativa que parezca, ya sobre el pasado, el presente y el futuro nos está enseñando mucho. Pero además, lo que es bien interesante es que esta pregunta ha servido a aquellos que se han dedicado a indagar un poco en torno a ella, a intentar generar panoramas en torno a la astrobiología y a la astroantropología. La astrobiología, para aquellos que no lo sepan, es el estudio muy, muy básico todavía por supuesto, todavía sigue siendo muy especulativo, pero cada vez se logran eh, reunir más elementos, pues por lo que se dispone de muchas más muestras ya que se descubren más y más planetas todo el tiempo. Recuerdo por ahí en el año 1998 cuando se descubrieron los primeros planetas eh, extrasolares, extras del sistema solar y la sorpresa era tenaz. Ahora eso no es noticia, se descubre un planeta, eso ya no es novedad. Pero resulta que para el científico que se encarga de manera detallada, cada uno de ellos es una muestra distinta para saber cómo se crean ambientes diferentes y la astrobiología intenta establecer y conocer esos ambientes para poder determinar un poco cuáles qué posibles condiciones hay en el universo para albergar tipos de vida. Y por supuesto, y atención para mis colegas, aquí viene una cosa que yo digo que ya deberíamos estar tratando sin miedo a, la a esto, a, a, a pensar que eh, eh, estamos hablando o echando tiros simplemente al aire sin ton pero hay que hablar de astroantropología Bueno, y alguien mira, pero ¿cómo antropología? Si no nos vamos a encontrar a humanos allá No, pero nos encontraremos seguramente Si hay civilizaciones avanzadas Ya sea que hayan existido Y que desaparecieron Que sería más o menos el caso nuestro Cómo posibles que nos lleguemos a encontrar Trabajar, cómo trabajar Identitariamente, culturalmente, simbólicamente Con estas otras formas de vida Saludos Hablura ah Hola, ¿cómo estás? Y a Jorge, hola Jorge, un saludo a todos. Eh, entonces, eh, entonces intentar indagar sobre estas preguntas nos está ayudando muchísimo. La antropología en ese sentido, yo creo que debe comenzar a, sin miedo a avanzar hacia esos campos porque eh, debe explorar otras posibilidades para comprender incluso nuestro propio entorno. Entender otras formas de vida posibles, existentes o no existentes en el espacio, nos podrá también ayudarnos a indagar a nosotros mismos. Eh, por supuesto, también mmm, esta pregunta es también muy importante para entender en qué medida también nuestra curiosidad funciona para indagar sobre cosas que, posible, que posiblemente existieron o no existieron. Y eh, esto nos ayuda a generar planos posibles, escenarios posibles o eh, visiones alternas de lo que pudieran haber ocurrido. Pero bueno, esto de manera general. Espero que este eh, tema les guste. Hola, Jorge. Un saludo enorme de nuevo, una vez más. Veo que aquí ya me devuelves el saludo. Y. Eh, ¿Qué, ¿Qué pasa? Vamos a abordar esto básicamente en cuatro momentos, esta, esta charla de hoy, este en vivo de hoy. Lo primero es que vamos a ver qué dicen los mitos de la humanidad acerca de esta pregunta de si existieron o no personas eh, o civilizaciones en el pasado. ¿Qué nos dicen las leyendas? Aquí vamos a abordar, por supuesto, las leyendas más conocidas y también qué nos dicen las religiones más cercanas al pensamiento occidental, que en este caso hablaríamos de el judaísmo, el cristianismo y el islam. Cada una tiene una idea o una respuesta frente a esto. Eh, también abordaremos mmm, dos campos que son bastante cuestionables, pero que ellos presentan o dicen presentar sus pruebas, y es eso que se conoce. Tal vez de manera despectiva para algunos, como pseudoarqueología, pseudohistoria. Ahí vamos a ver los o parts que son. Vamos a hablar un poco de las tierras perdidas. Aquí van a reaparecer un poco algo de lo que vamos a ver en los mitos. Eh, los continentes desaparecidos. Las tierras sumergidas. Las tierras mitológicas y las. Eh, y todas aquellas leyendas que nos hablan de. Eh, historias que pudieron haber ocurrido ahora atención con esto este punto que puede ser muy interesante no lo abordaré de una manera amplia no porque no quiera en este momento sino porque en realidad es un tema tan interesante que podría dedicársele otro jueves temático hablar exclusivamente de Mu de lemuria de la Atlántida y de todas aquellas otras otras tierras mágicas que existen en el mundo agartha Shambhala eh, que han existido en las tradiciones humanas. Y por supuesto, al final, vamos a, o hacia el final, vamos eh, a abordar sobre la ciencia. ¿Qué nos dice la ciencia sobre esta pregunta? Pero bueno, antes eso sí, me gustaría abordar tres cosas que eh, debemos nosotros preguntarles. Una, en escala astronómica, que creo que ya lo mencioné, pero quiero volver a hacer un énfasis en esa reflexión. Y Dos en, en el aspecto histórico y antropológico. ¿Por qué? Porque quiero, porque quiero dejar eso en clave, quiero dejar eso claro. Porque debemos entender efectivamente de qué estamos hablando cuando hablamos de civilizaciones o en qué momento puede haber existido civilizaciones en el pasado, pero también entender qué significa eh, el término civilización. Porque no, aquí estaríamos asumiendo mucho si no hago una definición por lo menos básica para determinar esto. Es decir, cuando hago la pregunta, ¿existieron o no civilizaciones humanas a qué nos está, antes de las humanas? ¿A qué nos estamos refiriendo? Si nosotros, por ejemplo, le preguntamos a la antropología, a la arqueología, claramente la respuesta es sí. Sí, entre paréntesis, o perdón, entre comillas, porque todo dependerá de las definiciones. Que nosotros hagamos de los seres humanos. ¿Existieron civilizaciones o culturas antes de la humana? Eh, la respuesta sería sí y apague y vámonos. ¿Por qué? Porque existieron homínidos como el tipo neandrentales o los deunos, que tenían un tipo de cultura o un desarrollo simbólico. Y eh, existieron antes de los seres humanos, o por lo menos en el registro fósil. Y eh, vemos Astrolopithecus, vemos. Eh, otras formas humanoides, pero que nosotros podríamos llegar a cuestionar desde otro punto de vista y desde otras definiciones, ¿no? Porque qué es definir o cómo vamos a definir lo humano. Pero de eso ya hablaremos. Entonces, lo primero que hay que recordar y es el que algo que quiero hacer énfasis y vuelvo y lo digo, es que se nos quede muy 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 en la cabeza esta idea, ¿ya? Y por eso la repito, que el universo, escuchen muy bien, tiene cerca de 13.800 millones de años, de los cuales 4.500 millones de esa parte, imagínense, 4.500 millones de años eh, son es la historia de la Tierra. De esa historia, la parte moderna nuestra es de 300 años, la antigua podríamos hablar que unos 10.000 10 años. La aparición del Homo sapiens de unos 100.000 años y de los hominidos eh, cerca de un millón de años. Ahora, acuérdense, esto no es a, tabla, a rajatabla, no es el 31 de diciembre del año eh, un millón antes de Cristo, fin, al siguiente primero de enero se volvió, no, no es así. Eh, es una aproximación, pero la idea es que escalemos y entendamos las dimensiones de esto. Hablar de un millón de años en la historia de la evolución de la historia de la Tierra no es nada. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los dinosaurios, que ese es quizás los animales de referencia más conocidos que nosotros podemos mencionar para tener un referente de un tipo de vida muy, eh, eh, digamos, vistosa o reconocida, eh, estamos hablando que eh, ellos se extinguen aproximadamente hace 65 millones de años, o sea, ojo al número, presten la atención a ese número, 65 millones de años. Cuando se extinguen y aparecieron aproximadamente unos 200 millones de años, pero si nosotros nos vamos más atrás, hay 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 muchas otras especies que surgieron que no son tan vistosas ni tan conocidas, para, sobre todo para los niños pero que son supremamente llamativas y aparecieron cerca de 300 millones de años atrás. Es decir, ¿cuántas veces cabe los 65 millones de años que nos, que nos eh, dividen de los, eh, en tiempo de los dinosaurios frente a esas otras especies? Es muchísima el tiempo que hay y las escalas geológicas que pueden haberse dado, el tiempo para que una civilización hubiera surgido allí. Entonces, eh, pensándolo así, eh, uno podría decir sí, efectivamente puede haberse dado, pero acuérdense que en ciencia y en lo que vamos a ver, el puede no es lo mismo que el que sea real o el que seguramente es así. Por eso es que hay tantas discusiones entre la gente cuando hablan de extraterrestres, decir es que como el universo es grande, entonces ya existen. En la ciencia es posible, por supuesto. Pero hasta que no exista la evidencia, positivamente no se puede decir, por más que la carga de la prueba o la lógica en este caso juegue a favor de esa, de esa posibilidad. Lo mismo pasa acá: las escalas son grandísimas, pero sin pruebas y sin evidencias concretas es difícil determinarlo. Sin embargo, las escalas geológicas perfectamente podrían permitirlo. Ahora bien, durante ese tiempo se desarrolló un tipo de vida con la suficiente inteligencia como para generar una civilización? Esa es la pregunta. O sea, ¿podrían haber sido los dinosaurios seres inteligentes que tenían un tipo de estructura social, de condiciones simbólicas, de estructuras sociales? No lo sabemos y seguramente no lo sabremos nunca porque muchos de los artefactos eh, que se tienen eh, no pueden sobrevivir. De hecho, nuestra propia tecnología con dificultad sobrevivirá hacia el futuro. Ahora bien, para no irme metiendo en ese berenjenal todavía, porque ya lo voy a tratar, eh, hay que comenzar a preguntarnos entonces cosas como: ¿qué vamos a entender eh, por antes de los humanos? ¿Antes de los humanos cuándo y hasta qué? dado que las escalas geológicas son enormes. Porque decir antes de los seres humanos es una historia inmensa dentro de la evolución de la Tierra. Eh, de hecho, cuando hablemos ahorita más adelante de la hipótesis siluriana, estamos hablando del de periodo del silúrico. Es un periodo muy antiguo, eh, cerca de 400 millones de años atrás, imagínense 400 millones de años atrás, donde aparecen ciertas formas que nosotros conocemos hoy como reptiles. Ya, un saludo a Andrea, que acaba de llegar aquí. Y gracias por estar, como siempre, que, siempre que te veo por aquí. Da un gusto saber que estás acompañando estos jueves temáticos. ¿Qué vamos a entender además por seres humanos? Porque hay muchas formas homínidas. Y yo personalmente soy de los que opino que Mientras haya intercruciamiento entre especies, en realidad estamos hablando de una misma especie. Ahora, eh, se eh, acabe de leer hoy en la tarde que se descubre que hay un porcentaje muy bajito del gen, de los genes propiamente humanos y que transversalmente hay insertados muchos genomas, tanto de devocianos como de, eh, de visionáneos, perdón, y como de eh, neandertales en el, en el genoma del humano actual. En realidad, para mí, Mientras se pueda cruzar una especie con otra, así nos sean distintas, estamos hablando de una misma especie. O sea, usted puede cruzar un gran danés con un san bernardo y quedará un espantajo de perro, pero se cruzó. Así como, así como puede se puede cruzar un homo sapiens con un neandertal. Si se pueden cruzar, si tienen una misma, eh, si pueden ser fértiles sus mujeres, estamos hablando eh, en un cruce. Eh, estamos hablando para mí de la misma especie por más diferencias anatómicas que lleguen a existir ahora bien entonces entender eso es importante pero entender también ¿Qué vamos, a entender, ¿Qué vamos a entender por civilización? Es decir, si, si hay un, ¿qué tal que hayan alcanzado inteligencia ciertos, ciertos seres vivos en el pasado y hubieran generado un tipo de cultura o un tipo de símbolos, pero de eso no quedó rastro? No, vamos, no nos va a servir mucho la especulación porque nunca lo vamos a saber. ¿ya? Pero cuando estamos hablando de civilización, ya estamos... Hablando de un complejo cultural lo suficientemente extenso como para generar procesos históricos eh, donde sus habitantes, sus ciudadanos entre comillas, eh, tengan sus propios sistemas, ya sean de legislación, de religión, eh, ya tengan eh, un tipo de memoria sobre su propia condición y eso les permita generar una identidad en torno a su proyecto eh, colectivo entonces allí estaríamos hablando de una civilización el ejemplo patente lo tenemos nosotros mismos cuando hablamos por ejemplo de las grandes civilizaciones del mundo de aquello que en la historiografía o eh, especialmente en la antropología eh, difusionista que fue una de las primeras tendencias teóricas de la antropología eh, que era la, la idea de que había centros culturales que se iban expandiendo y ellos influían en las otras sectores y en las otras zonas pues eh, se les mencionaba como las civilizaciones madre. Eh. ¿Cuáles son esas civilizaciones madre que, que hay en el mundo? Una, por supuesto, Mesopotamia, donde surgieron las grandes civilizaciones o los grandes grupos del pasado. Eh, estoy hablando de los asirios, de los babilonios, de los persas, que tuvieron mucha influencia en el mundo a nivel cultural y del cual nos, se nos lega un, eh, un conocimiento muy amplio y que, sin duda alguna, eh, los herederos de todo esto están en el judaísmo, en el islam y en el cristianismo. Eh, llegaría, por otro lado, también una, una de las civilizaciones madre, como sería la egipcia, eh, la antigua Inca, los Incas, la India, por supuesto, la China y todas aquellas que se dieron en lo que conocemos hoy como Guatemala. Eh, y México hablando de los toltecas, los mayas, los aztecas, que serían, estos lugares son conocidos básicamente eh, como las civilizaciones madre. Saber si existieron civilizaciones de ese estilo en el pasado remoto sería algo interesantísimo, pero es difícil encontrar porque eh, Aún las mismas estructuras que han hecho estas grandes civilizaciones, al cabo de los milenios, al cabo de los millones de años, terminarán por desaparecer. Como seguramente si sí existieron en algún momento en el pasado, también desaparecerían estas, estas hipotéticas eh, civilizaciones muy lejanas. Ahora bien, aquí entonces hay, hay que entender que cuando hablamos de civilización, eh, Antropológicamente, eh, nosotros podemos hablar de una prehistoria y una un momento histórico, que es cuando hay registros eh, que estas digamos civilizaciones madres se originaron, especialmente la mesopotámica y la egipcia, y también de la India, donde se recoge mucha información. En la actualidad se puede hacer un seguimiento. Eh, y hay una serie de confluencia en esta zona de muchos clanes que se fueron reuniendo y eh, esto aproximadamente en el periodo llamado el neolítico, donde van eh, desarrollándose eh, ya sea a través de sistemas tribu de tribus y también de generaciones de aldeas. Tribus que sería como el aspecto ideológico ideal colectivo que sería la estructura o la superestructura de este grupo. Y por supuesto el aspecto físico mmm, que es el de las aldeas. Estoy leyendo aquí, Andrea, tus saludos, sí. ¿eh? Qué chévere. Qué sé por acá, Andrea. Eh... Entonces, eso también, por supuesto, centraría una cosa importantísima y radical en la formación y en el concepto eh, de, de los seres humanos eh, en términos colectivos. Y es algo que todavía el día de hoy nos siguen eh, llamando muchísimo la atención y tiene un poder enorme en la conciencia. Hola, Pablo Andrés, ¿cómo vamos? Un saludo enorme, que vas llegando acá. Entonces, una de las cosas importantísimas es saber cuando surgen, por ejemplo, las ciudades, porque la, la figura o la idea de la ciudad es algo que está presente en muchas poblaciones y es esa forma en que nosotros eh, eh, nos evocamos y nos reunimos para generar procesos sociales más amplios a través o, o empleando estructuras tanto políticas, económicas y, por supuesto, arquitectónicas. Y esos centros, esas ciudades, pues van a servir para lo que en el futuro serán las ciudades, las eh, los ciudades estado o las ciudades templo, que serían los centros culturales grandes de muchas zonas amplias eh, o por lo menos de las zonas de las que yo he hablado aquí. En ese sentido, estaríamos hablando de civilizaciones, es decir, si nosotros lográramos encontrar en el pasado remoto un tipo de estructuras parecidas, y no solamente mera, o solamente inteligencias, que ya es algo muy grande, sino por completo estructuras sociales organizadas bajo eh, una, una colectividad, organizadas bajo una serie de símbolos, organizadas bajo un, eh, todo un conglomerado arquitectónico, entonces estaríamos efectivamente eh, eh, hablando de una civilización. Pero atención, aquí es donde estas definiciones de lo humano, de la civilización, la definición eh, de qué vamos a entender por antes, nos, debe, nos debemos dar un viraje y atender un poco hacia las leyendas de los seres humanos. Es decir, ¿qué nos dicen las, eh, las ideas que los antiguos tenían en sus tradiciones orales? Al respecto, hay muchísimas, muchísimas cosas que se han dicho. Eh, porque yo podría haberme dividido en una cantidad de pueblos que tienen sus propias leyendas sobre su pasado remoto. Ya. Y la gran tendencia, y aquí viene algo interesante, es que eh, no, es, no es del todo, atención, no, no es una, no puedo decir que sea una generalidad, ni, ni mucho menos una ley, pero... Eh, la mayoría de pueblos del mundo consideran y aceptan que hay una suerte de pasado remoto en el que surgieron o en el que aparecieron civilizaciones anteriores a las formas que nosotros conocemos o por lo menos a la forma humana incluso a las formas de vida que se conocían en, en su momento entonces yo por supuesto aquí me voy a, a, a ir única y exclusivamente eh, a partir, me voy a, a, a ver o hablar un poco en torno a las civilizaciones o las ideas de esas civilizaciones que aparecen en las antiguas leyendas. Y voy a iniciar por quizás las más conocidas. Para descartarlas rápida, ¿por qué? Por lo que les había mencionado antes. Y es que necesariamente es un eh, casi que nos da para otro tema. O sea que esto es, nos da para... Podríamos decir que un spin-off de este, de este capítulo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Por ejemplo, de eh, ciudades como Tule, o más bien civilizaciones como la civilización o la, o la antigua Tule, sobre la cual creyó muchísimo el. Eh, la organización nazi, eh, los nazi, los nazis tenían eh, casi que una rama o un sector dedicado exclusivamente a este tipo de especulaciones. Al parecer, Hitler en algún momento fue creyente mucho de esta idea. Y ahí, en esta civilización era donde vivían o habitaban los antiguos hiperbóreos, que eran gente supremamente desarrollada tecnológicamente pero que dadas ciertas condiciones adversas, especialmente de carácter climático, tuvieron que resguardarse, irse eh, a partes muy lejanas de la Tierra y de ello se supone desciende la raza blanca. Y ojo porque aquí vamos a ver un elemento que ahorita a continuación voy a comentar y es que detrás de toda esta idea muchas veces surgen eh, ideas llamadas poligenistas que son antecedentes o sirven como antecedente ante, eh, para generar racismo, ¿no? Y aquí viene algo bastante interesante. Por otro lado, eh, está el continente perdido de Mu, que también suele confundirse, algunos dicen que es igual, otros dicen que es distinto, con Lemuria, donde se supone, tanto en uno como en el otro, vivían eh, seres... Eh, que eran ante, anteriores a los humanos y que habían desarrollado un nivel de tecnología muy alto, pero que por cuestiones ya sea de un castigo de unas deidades o de un dios, cada uno hay diferentes versiones, estas civilizaciones desaparecieron por completo. Y una de las más famosas, por supuesto, es la que nos comenta Platón y es la Atlántida que es otro de los grandes misterios, o por lo menos misterios para algunos que han querido investigar en torno a eso. Y hay quienes dicen que eso efectivamente es solo una leyenda, tal como Platón lo presenta, y otros efectivamente lo dicen o afirman que Platón lo presenta como el relato de un sacerdote egipcio que afirma que era cierto que existió en algún momento una civilización en una isla que se desapareció, y que algunos suelen decir que estaba en el Pacífico o... Otros dicen que simplemente se trataba de la mismísima América. Hay discusiones al respecto. aquellos que les gusta eso. Vuelvo y lo digo. Este, este aspecto de mu, de las eh, de Lemuria, eh, de Tule, podríamos dedicarle totalmente un eh, tema aparte. Hay otra ciudad menos conocida eh, que se llama Kumari Kandam. Eh, y es una, una tierra que sería una de la, aquellas tierras mitológicas eh, que de acuerdo a los drávidas se situaba, que era un, es un pueblo muy antiguo, eh, se sitúa en la región llamada Kumari Kandam y que existió esta tierra aproximadamente hace 500.000 años, imagínense la fecha, hace 500.000 años que no es nada en comparación con otras épocas, por supuesto, como otros, otros, otras fechas. Eh, y en ella aparecía o existía una especie humana o subespecie humana que eh, ellos identifican o le decían llamar como el Homodrávida. Y allí se generó una civilización bastante alta. Y ojo con este detalle porque se supone... Que todas estas civilizaciones tienen un desarrollo muy alto. Ninguna, en la, leyenda, en la mayoría de las leyendas que sé o que conozco, muestran que sean civilizaciones inferiores, sino que alcanzaron niveles muy altos, tanto de conocimiento como de desarrollo tecnológico. Y eh, ellos aproximadamente desaparecen en el año 50.000. Porque. Eh, una cantidad una serie de catástrofes y este pueblo desapareció por completo otra de las ciudades también más, más conocidas eh, en el ambiente eh, místico o en el ambiente esotérico sobre todo más que místico en el esotérico son las llamadas tierras o las ciudades de Agartha y Shambhala ya que son tierras mágicas donde se supone viven seres superiores que han existido desde una antigüedad muy remota y eh, desde allí algunos dicen que se han generado los grandes mahatmas, las grandes almas del mundo, o han, o han nacido allí o allí terminan y que ayudan a, digamos, a la elevación espiritual de los seres humanos en determinadas épocas. Y habría también que mencionar una muy poco conocida que es la llamada ciudad de Quivira, que eh, para algunos fue también de nuevo una gran civilización. Pero eh, hay, no hay ubicación concreta, sino que se mantiene en el aspecto legendario. Y otra, bastante conocida para aquellos que saben de ese libro, es la llamada ciudad de Dalamatia, que se supone existió hace 500.000 años y que eh, era parte o fue la ciudad que fundó el séquito o el grupo de los llamados Cien de Caligastia. Y alguien me dirá usted de qué me está hablando, señor Paulo Otero. Estoy hablando de aquellos que creen en un libro llamado El libro de Urantia, que por ahí incluso lo tengo, lo iba a mostrar, pero también le quiero de pronto dedicar a, a futuro un jueves temático, tal vez, eh, porque es un libro que aparece en los años 30. Se publica en los años 50, se manejaba facsimilarmente mientras se fue reuniendo su información y tiene una historia alternativa de la Tierra de acuerdo a ciertas informaciones que supuestamente ellos recibieron de seres, eh, digamos, entre comillas espirituales y ellos afirmaban que existió en la antigüedad una ciudad llamada La Matia que fue fundada por el, el eh, príncipe planetario... Dentro de una gran estructura eh, y jerarquía cósmica que ellos elaboran en torno a una serie de universos que surgen, de los cuales el nuestro es solo uno, y en nuestro caso, en nuestro planeta, estaba dominado por un ser llamado Caligastia, que en últimas, al cabo de los siglos o al cabo del tiempo, terminaría cayendo o haciendo parte más bien de la llamada rebelión de Lucifer. Y esta ciudad fue el centro o sirvió de centro por algún tiempo de todo este relato. Y eh, aquellos que creen en este libro pues consideran o piensan que hay pruebas arqueológicas para mí muy endebles de lo que se supone fue esta ciudad. Miren que si nosotros eh, vamos por nada más todo esto. Ya hay muchas ideas, ya hay muchas historias. ¿Cuál es cierta? ¿Cuál es verdad? Cada uno escogerá la que prefiera y, y le llamará la atención más. Pero eh, la idea es que tal vez de pronto incluso en la misma Atlántida no hay seguridad. La gran mayoría de ellas eh, se supone que son de tierras anteriores o de, o de personas más bien o civilizaciones anteriores. Ya de un modo más cercano, atención. Eh, aparecen digamos aquí eh, otras ideas más cercanas más más eh, digamos afines con, con nuestra mm, civilización o nuestra modo de pensar entre comillas no porque igual tiene sigue considerándose bastante extraño digamos para uh, este tipo de preguntas y es lo que dice tanto en el cristianismo en el judaísmo y en el islam en el mundo judío, y claramente de acuerdo al relato de la Torah, de manera explícita el libro del Génesis no menciona gente preexistente a Adán. Sin embargo, eso no ha evitado que ciertos, eh, y muy pocos a propósito, ya sean rabinos o lectores de la Torah, eh, quisieran ver en ciertos puntos que hay allí, que tal vez no se desarrollan y que algunas leyendas llegan a presentar. Eh, la preexistencia de seres antes de Adán. Y eso sería bastante extraño dentro de esta narrativa. Porque se supone que Adán es el primer ser humano. Y ojo, porque aquí viene. Voy a hacer un, un hincapié en algo. que me va a servir para ahorita hablar de un tipo de pre-adamismo. Eh, y es que eh, muchas veces. Eh, la idea central de Adam, o sea que eh, hay personas que han querido ver el preadamismo o una suerte de civilizaciones antes de Adam eh, para poder establecer unas ideas que especialmente en el siglo XVIII sirvieron para crear una algo llamado el poligenismo y estas ideas sirvieron para las generaciones o para validar supuestamente el racismo para darle una justificación tema del cual también ya hablé aquí en los jueves temáticos hablando del racismo en este caso el punto es que mmm, en el mundo judío lo que se dice es que en efecto antes de que existiera este mundo antes de Adán existieron algo que se suele llamar los ocho reyes de Edom los ocho reyes de Edom básicamente eran seres o reinos que existían y aquí no hay una definición clara si eran parte de este planeta o tenían que ver con este planeta, pero si eran entidades, digamos, algunos dicen que metafísicas, que no lograron concretarse como tal, eran entidades inteligentes y vivas y tenían un tipo de civilización pero no desarrollaron y no coordinaron y cayeron en egoísmos muy fuertes a tal punto tal, al punto tal que el creador destruye. Porque de acuerdo a la narrativa eh, de la Torah, Dios puede destruir mundos, universos completos, si las personas mismas no logran, eh, digamos, establecer. Procesos de cooperación donde la gente aprenda a pacificarse y a no preferir sus posturas individualistas, y estos ocho reyes cayeron en ese error, y por lo tanto, sus mundos fueron destruidos. Sin embargo, de los restos de esos mundos escayeron restos y quedaron incrustados. En nuestro, en nuestro mundo y de allí nacen lo que se llaman las clipas, las clipot, que son las cáscaras o eh, aquellas cortezas, por decirlo así, que obnubilan nuestro pensamiento y no nos dejan ver más allá de eh, lo, no nos dejan ver el mundo divino, por decirlo de algún modo. Eh, sin embargo, aquí no hay claramente una definición de si eran, eh, bueno, eran predamitas, ¿sí? pero no se puede definir efectivamente si eran planetarios o eran extraplanetarios como tal. El punto es que sí influyen y tienen incidencia en el desarrollo de la Tierra. Ahora bien, en una lectura más juiciosa del Génesis, hay quienes, basándose y esto lo hicieron mucho, ya no tanto en el mundo judío sino en el cristiano, vieron en los seis días de la creación no seis días literales sino escalas geológicas y algunos dicen que en medio de cada uno de ellos o en cada uno de esos estados pudieron, se desarrollaron, eh, digamos, procesos civilizatorios. Eh, bueno, voy saludando a María Muñoz que llegó por acá. Un saludo. Y a Steven. Te estoy mandando, Marian, la manito de saludo. Y no sale. No es problema mío, es problema del Instagram. Entonces. Eh, volviendo, volviendo a, a los preadamitas. De acuerdo al cristianismo. Eh, en el cristianismo se encuentran unas cosas, unas ideas bastante interesantes. Eh, y resulta que han existido debates en la, misma, eh, en la misma historia de la Iglesia Católica o la historia del cristianismo. Y después la Iglesia Católica recogería parte de esas historias donde eh, había debates sobre el origen o el posible origen. O la existencia, más bien, de seres tanto pre-adamitas como coadamitas, es decir, seres que existieron, seres inteligentes que existieron antes de Adán, creados por Dios, y seres que existieron paralelo a Adán. Eh, en últimas, la iglesia católica termina volviendo esta idea como algo especulativo. Y termina cayendo energía. Además, porque sobre todo se veía como una idea bastante. Eh, eh, digamos cuestionable porque ponía en duda un concepto moral que incluso eh, un concepto ético incluso el mismo Talmud en el judaísmo es enfático, ¿no? Y es decir que nosotros venimos en realidad todos los seres humanos de un solo antepasado porque tenemos todos en común. El Talmud dice que, eh, eh, Dios creó un solo ser humano o una sola pareja antepasado para todos para que nadie tuviera el orgullo de decir mi padre es anterior al tuyo y le sirviera como elemento chauvinista, elemento eh, reductivo de, o de superioridad frente a otros pueblos del mundo. Sin embargo... Esta no fue la idea de otros, otros pueblos y de otras religiones y de otros mundos. Por supuesto, eh, existieron ideas en otras, en otras colectividades que pensaban cosas totalmente distintas. De hecho, ahorita también mencionaré unas que no quiero que se me olviden, porque también hay que, hay que mencionarlas. Eh, entonces, eh, volviendo a estos preadamitas de acuerdo al cristianismo, Quizás el que, el que más concentra eso es eh, Isaac de la Peiré, que entre, él nació entre 1594 y 1676, y él era un calvinista que escribió un libro llamado Los Preadamitas, precisamente, donde quería demostrar que, en realidad, la Biblia cuenta de Adán, pero Adán es el, el antepasado de los hebreos única y exclusivamente. Mientras que todos los otros pueblos nacieron de personas que habían Dios hecho antes y que tenían que ver con el capítulo 1 del Génesis. Acuérdense que hay como dos relatos de la creación del ser humano, en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Y de acuerdo a esas de la, de la Peire, eh, los eh, judíos veníamos de Adán. Mientras que todos los otros pueblos venían de seres anteriores que son mencionados en el capítulo 1. Por lo tanto, eh, Adán había sido puesto en un lugar especial para que viviera de acuerdo a la ley. Y eh, los gentiles estaban por fuera de ese ambiente, o los, de, o los antepasados de los gentiles de los otros pueblos, pero vivían en un estado natural. Y de acuerdo a la emper, este eh, los eh, Adán pecó contra la ley divina, mientras que los gentiles pecaron contra la naturaleza, y que por lo tanto más culpable era eh, Adán como antepasado de todos, en este caso, por supuesto, los judíos. Ahora, eh, fácilmente la Iglesia, tanto protestante como católica, eh, desarticuló esta idea, por lo que eh, prevalece la idea de que hay un... Eh, un antepasado común para todos los seres humanos. De hecho, esto sería fácil, es fácil de descartar, porque la misma Biblia cuenta que no solamente el pueblo judío nace de Adán, sino al contrario, muchísimos pueblos que nada tienen que ver con el pueblo judío. De hecho, el mismo, en el relato de la Torah, el pueblo judío se ve como el pueblo más nuevo de la antigüedad. ¿ya? Es el pueblo más jovencito que existió, de los grandes pueblos antiguos que podemos nosotros hablar descendieron de Adán. Ahora bien, en el mundo cristiano hay una cosa bastante interesante eh, y son mmm, esa idea de, que me llamó muchísimo la atención de algunos predicadores evangelistas que sostienen, no son todos, pero... Eh, ellos tienen una doctrina llamada la doctrina del Lucifer preadámico ellos haciendo una lectura bastante torcida bastante extraña de los capítulos 1 y 2 del génesis junto a otros pasajes de Isaías, Jeremías y del libro de Ezequiel eh, aseguran que eh, en realidad cuando Adán es creado es una renovación de un mundo anterior ojo con eso es decir, Dios no lo creó de la nada, sino que era una materia preexistente de un mundo anterior en el cual reinaba Lucifer, como cuenta eh, Ezequiel 37 y e Isaías 14, que era un rey, un ángel que Dios había puesto en la tierra para reinar, pero que él eh, cayó, y él tenía una civilización y todo, y esa tierra y ese mundo del pasado fue destruido. Por otro diluvio anterior al de Noé, y eh, restos de eso quedaron, y Lucifer quedó por allí, eh, como vagando y haciendo un mal en la tierra, pero ya despojado de su poder. Eh, entonces, esta es una idea bastante eh, interesante, un poco rara pero que logra como concatenar ciertas ideas y tiene, una, tiene una, un motivo, y es intentar compaginar ciertas ideas de la antigüedad de la Tierra con el relato bíblico de los seis días. Eh, y esto lo hacen sobre todo porque desde que la geología fue descubriendo que la antigüedad de la Tierra era muchísimo más grande, cada vez los predicadores cristianos querían adecuar eh, la narrativa de una manera literal, pensando que así podían explicar por qué habían surgido ciertos animales o por qué aparecían ciertos registros geológicos y ciertas plantas que eh, en el presente no se veían. Entonces, para ellos simplemente se acomodaba con una cosa muy sencilla. Eran otras creaciones anteriores y que fueron destruidas por un cataclismo. Ese es el gran periodo del de catastrofismo, que tiene su vertiente atea, ¿ya? Eh, que las, hubo una explicación catastrofista para dar cuenta de la evolución y por supuesto un catastrofismo de orden cristiano para poder intentar empalmar esos datos con la información que tenían de la Biblia. Bueno, hay, pero hay otras leyendas. ¿Qué dice el Islam, por ejemplo? El Islam dice que, en primer lugar, no se puede determinar creen en Adán como el primer ser humano, pero en realidad le dan una antigüedad muy mucho más grande que los seis eh, mil años que da la Biblia, pero nos habla de que existieron otros seres como los yin, que son los llamados genios, que existían en la Tierra y eran, tenían su civilización y su inteligencia. Eh, los famosos de las lámparas de Aladino que de conceden deseos, esos son los Jin los genios, ellos existían antes y eran seres inteligentes y tenían un desarrollo y una civilización pero no solo eso, eran seres poderosos, pero atención, no es eh, eso no aparece en el Corán como tal, el Corán los menciona, sino que aparecen ya en las tradiciones musulmanes. Otra de las ideas quizás también bien interesantes al respecto nos los da el hinduismo con sus cuatro yugas, es decir, las cuatro edades que han existido en el mundo o que que son rotativas y que sirven para la constante creación y por supuesto la Respuesta a esto desde el hinduismo es totalmente positiva, y es decir, efectivamente existieron civilizaciones anteriores al ser humano, no solo eso, sino que habían un contacto permanente con otras partes del universo, pero en la medida en que el ser humano eh, de acuerdo a las yugas, a las edades que van pasando, hasta llegar al kali yuga, que es la edad más decadente, eh, los seres humanos van perdiendo vínculo tanto con su pasado como con el resto del de cosmos y, por lo tanto, ya no vienen los dioses, ya no vienen en sus vimanas, ya no vienen en sus naves y no se relacionan con los seres humanos porque no están al nivel de la primera edad dorada, donde los seres humanos o otras formas de civilización eh, humanoides, por lo menos, existían en la Tierra y tenían un nivel y unas características que le permitían hablar de tú a tú con esos seres espirituales. Otra de las ideas bastante interesantes y que es bellísima en su narrativa es la del Popol Vuh, el texto maya quiche eh, sagrado para el mundo maya, y en el que eh, claramente se nos habla de cuatro humanidades anteriores hechas antes de los seres humanos. Eh, una estaba hecha de maíz, otra como de barro, pero un barro que no se solidificó. Y eh, no recuerdo las otras si eran de piedra, me parece que otras eran de piedra. Y era, habían hecho, sido hechos por los dioses y solo la última, que es nuestra humanidad, logró consolidarse bajo una forma y logró establecerse bien y continuar. Sin embargo, para eh, el mundo maya, eh, esta era nuestra humanidad y vendría luego otra. ¿ya? Es decir, no solamente nos hablaría de un pasado, sino que ya también nos estaría hablando de que íbamos a ser reemplazados. Bueno, hasta aquí cómo va todo. No sé por qué he venido hablando así a toda velocidad. Ya estoy viendo que son las 9 de la noche y no sé si alcance a presentar todo lo que tengo. Espero que sí, porque sé que de pronto les puede llegar a interesar. Eh, pero bueno, es bastante. Yo sé que es bastante. Si hay preguntas, no se olviden tenerlas aquí en cuenta, eh, porque yo quiero pasar. Luego a la pseudo, la pseudo arqueología, pero antes de ello voy a mostrarles algo que de pronto les puede llamar muchísimo la, la atención. Y, pero para poder llegar a ello es una serie de imágenes que les voy a mostrar. Eh, por supuesto, todas estas historias y todas estas leyendas hay quienes dicen, bueno, pero no hay solamente la narrativa, sino que efectivamente podemos encontrar pruebas de. Eh, Civilizaciones autóctonas propias de la Tierra que surgieron aquí, que puedan haber sido alienígenas o, o surgido de unas alienígenas que llegaron al planeta, se establecieron y se volvieron autóctonas, o pueden haber surgido en la antigüedad. Eh, el punto es que ellos presentan o quieren presentar una serie de, de pruebas, de artilugios. Y eh, aquí viene algo bastante bastante llamativo eh, y es mmm, que se utilizan una serie de elementos muchos de ellos descontextualizados sin saber ni de dónde ni de cuándo vinieron para afirmar que efectivamente son lo que dicen ser aquí voy a hacer un paréntesis y y es esto y es que mmm, la arqueología que puede ser aparentemente muy llamativa y muy indiana, Jones, y me perdonarán los, los arqueólogos compañeros míos, pero el que sabe de arqueología sabe que esto no es tan divertido, entre comillas, como la gente pensaría. No es ir detrás del arca de la alianza ni detrás de piedras mágicas, y, y tiene mucho de metódico y, si se quiere, de, eh, de, de aburrido. Si se quiere. El que le sabe, le gusta. Porque es de una minuciosidad increíble. Entonces yo encuentro mucho de lo que vamos a ver a continuación son eh, objetos que aparecen y que se dice, mire esto de, es de la antigüedad y ya, y tiene tantos años y ya, pero no tiene un contexto, no tiene una cultura, no tiene un examen científico adecuado para determinarlo. Sin embargo, no se los quiero prejuzgar porque quiero oír algunas opiniones de... A, eh, a algunos arqueólogos que sostienen o por lo menos supuestos arqueólogos que sostienen estas ideas eh, dice dice Robin, háblanos de civilizaciones de seres andrógenos en la antigüedad eh, los seres andrógenos que mencionas eh, digamos el, el, uno, algunos de ellos ya hablé cuando hablamos de Platón son aquellos que se supone los dioses dividieron y que habían bueno en realidad habían tres tipos de seres no Habían seres andróginos seres únicamente hombres y seres únicamente mujeres eh, de acuerdo a esta leyenda que se cuenta en eh, me parece que es en el Fedro eh, a estos seres tenían mucho poder mucha fuerza y los dioses temieron que los desbancaran entonces Zeus para poder que tuvieran menos poder los partió por la mitad a, a, a los que eran solo eran, eran bicéfalos los que eran solo hombres son los que van a después volverse homosexuales eh, hombres van a buscar otro compaginarse luego divididos con otro hombre eh, las mujeres que son eh, lesbianas van a buscar a las otras mujeres para compaginarse con ellas y los, eh, eh, los heterosexuales pues su contraparte era del sexo opuesto. Allí se concentrarían lo andrógeno, ¿ya? Es decir, entre otras cosas, aquel que se cree heterosexual como yo, pues en realidad en la historia en la historia, eh, en la historia eh, mítica del, del, de los griegos es porque éramos andrógenos, porque nuestra contraparte es el sexo opuesto. Entonces, eh, ay, pero no es solamente en el mundo griego. Los andrógenos, eh, la idea de los andrógenos existieron en muchas sociedades. Pero, atención. No, no podría desarrollarte mucho salvo en el caso de los griegos porque la gran mayoría de esas historias están dentro de la historia del humano. Aquí vamos a hablar de la historia antes del humano de civilizaciones muy anteriores. Entonces vamos a ver ahorita, Robin, para que me permitas y, y pasemos acá. Vamos a ver el, eh, el caso de los famosos aupars. ¿Qué es un aupar? Un aupar es... Un objeto que está fuera de contexto o que se halló por fuera del, de, de lo que el registro debería marcar dentro de un allanamiento, dentro de una, un, eh, un lugar arqueológico, un sitio arqueológico, ¿ya? Y que se presenta en, en otro lado, digamos, ahí no debería estar y presenta ciertas eh, condiciones que hacen pensar que efectivamente se trata de un objeto muy distinto y su géneris con respecto a aquellos que están en el entorno. Ahora, esto tiene no un problema, pero por lo menos algo que debe ser cuestionado, por lo menos revisado. Y es que este concepto nació en 1930 eh, por ahí y lo acuña Iván, Stander, eh, Iván T. Sanderson. Perdón. Y él era un criptozoólogo, atención con eso, es decir, alguien que busca animales míticos como si fueran reales. Eh, y él lo acuña para dar cuenta de esto, y no está empleado en el ambiente científico. Es decir, la palabra OPAR no se utiliza allí, sino en el ambiente de lo paranormal. Eh, y allí se comienza a recopilar una cantidad de información de supuestos eh, hallazgos que para ellos pueden explicar cosas como las teorías de los antiguos astronautas, sirve para los cristianos eh, explicar el creacionismo de la llamada Tierra Joven, es decir, de la Tierra que apenas tiene unos poquitos 6.000 años, también le ha servido a, a aquellos que son muy adeptos, por supuesto, a la, a la ufología, que no necesariamente están relacionados con la teoría de los antiguos astronautas. Bueno, vamos a ver algunos de esos... Eh, esos outparks que son, eh, voy a mostrarlos acá, voy a cambiar un poquito la cámara, eh, pero que se supone vienen de cosas muy antiguas. Uno de ellos son los llamados platillos de Dropa o de Bayancara-Ula, también se les conoce así. Se supone, voy a mostrarlo lo más cerca que, que sean, esto se encontró, se supone que pertenecen al Paleolítico Superior. Eh, y fue encontrado en el tibet y presenta una antigüedad muy inusual cerca de eh, cerca de unos eh, 20.000 mil años eh, y que es una confección pues bastante sofisticada para ese periodo sin embargo pues todas las pruebas en torno a este artefacto pues se determina que es un elemento es un artefacto bastante dudoso y eh, todo parece ser que en torno a este instrumento todo fue montado por un señor llamado David Agamón. Que él escribe sobre estos artefactos en un libro llamado Los dioses en el Exilio. Y, y bueno, es, es más bien como una invención ficticia. Y sin embargo, algunos lo siguen presentando como prueba de eh, elementos muy antiguos que superan pues por supuesto las condiciones técnicas humanas del periodo y que por lo tanto pueden ser o de civilizaciones muy antiguas que ya eran superiores a la humana o de seres extraterrestres veamos por ejemplo estas otras las piedras de Ica que se supone están datadas entre 100.000 a 61.000 años y eh, por supuesto por el nombre pues vienen del Perú y tienen este tipo de representaciones. No se olviden que muchos de estos instrumentos, de estos auparts pues están fuera de contexto. Cuando uno va a ver una, una, una investigación científica arqueológica, todo el sitio está, no solamente el objeto aparece, sino que hay una descripción de todo el sitio, el terreno, las condiciones, el periodo, la, la acidificación. Eh, el estrato en el que se encontró de esto no aparece absolutamente nada y por supuesto si hay alternativas culturales para la interpretación de esto de aquí no hay nada salvo la, eh, la interpretación que dicen ellos que es esto es antiguo muy antiguo y pertenece a otra civilización y basta para eso o sea que no se crea más que eso esta otra que se supone voy a ver si la señalo aquí con un lapicero que se supone es una antena eh, que se llama la antena del de, eh, eh, el tanín eh, que no se conoce su fecha eh, la fecha exactamente donde se supone que se encuentra pero se supone que es una antena de radio prestenle atención y eh, se encontró eh, en el suelo marino a una profundidad de 4116 metros y algunos sugerían que era eh, procedente de una civilización muy antigua eh, con un alto desarrollo tecnológico que ya andaba pues, por debajo de los males y que eh, desapareció y que supuestamente esa antena servía para la transmisión de ondas pues para transmisión de radio en últimas eh, algunos llegan a decir que eso era prueba de la Atlántida y otros que incluso imagínense ya se van hasta allá ya no es del pasado sino por supuesto, del futuro. Eh, sí me pregunta Natalia, aquí a este tipo de objetos se le han hecho pruebas de datación de carbono. Sí, y la mayoría, pues por supuesto, no son lo que dicen ser. Este, por ejemplo, es un caso bien particular porque esto en realidad no es ningún objeto tecnológico y se ha demostrado que en realidad es un ejemplar de una esponja eh, de una esponja clororiza, se le llama así que eh, fue simplemente pasado por un proceso natural en el que ella fue tomando esta forma y eh, es un proceso bastante convencional eh, que sigue pues reglas químicas no un saludo a Danixa que acaba de entrar acá veamos este otro caso por ejemplo las esferas metálicas de Klesdorf. de eh, que son básicamente unas bolitas de pirita que han sido encontradas por mineros de Otasland en Sudáfrica, sobre, atención, estratos precámbricos, imagínense, estamos hablando de cerca de 500 millones de años atrás, eh, de hace, perdón, más, todavía más antiguos, precámbricos, mucho antes del Cámbrico, de hace 2.800 millones de años. Y se expone en el llamado, precisamente, Museo de, de Klersdorp. Se dice que supuestamente por su forma esférica y finos surcos solo pueden haber salido de seres inteligentes. Eh, y esto aparece en una obra llamada, este es uno de los arqueólogos famosos o los supuestos arqueólogos que defienden esta posición, llamada Michel, una, un antropólogo llamado Michel Cremó, él escribió un libro llamado La arqueología prohibida. Y ahí él recoge esto como prueba de que en hace 2.800 millones de años ya existía una civilización. Acá estamos hablando de periodos muy antiguos donde la Tierra estaba en, pues, muy cerca a sus procesos de formación, ¿no? Y todavía no había, pues no se había, entre comillas, estabilizado. Digo, entre comillas, porque pues, la Tierra en realidad nunca se estabiliza. Eh, sin embargo, lo que se ha observado es que eh, lo más seguro es que son nódulos de pirita. De origen metamórfico y también nódulos de guetita formados del desgaste de la pirita, o sea, es decir, son procesos fisioquímicos que se han desarrollado sobre este tipo de piedras y se generan este tipo de desgaste. Y alguien dirá, pero es que eso no eso tiene que haberlo desarrollado alguien de manera artificial. Pues no es tan así. Resulta que, recuerden, por ejemplo, eh, cuando habían esos famosos círculos que aparecían en. en en el pasto que supuestamente allí se posaban ovnis sobre ellos y dejaban eh, ver la, el tamaño del platillo es eh, porque se generaba una, una circunferencia y, y se despigmentaba esa parte del pasto pero resulta que se sabe y se conoce que hay hongos que producen esa despigmentación en el pasto y lo hacen con esa esfericidad, es decir, este tipo de formas, este tipo de, de cosas es muy, son muy naturales, se encuentran de manera bastante natural. Veamos este otro caso, eh, el artefacto de King Godie, Do y se supone que es del Cretáceo, Escocia, cerca también de 500 millones de años. Ahora, eh, miren lo que se supone que es, es como si fuera un martillo, y pues para el periodo, es, se supondría si fuera real. Eh, que efectivamente pues sería de una alta tecnología muy desarrollada para ese periodo. Sin embargo pues por supuesto o sea, se sabe que es por completo una falsificación que se hizo pasar como tal. Lo interesante es que algunos museos no profesionales y sobre todo eh, con intereses de creacionismo bíblico lo presentan como si fuera algo antiguo. Pues si fuera realmente así. Este otro es bastante llamativo, es básicamente una bujía, pero le llaman el artefacto de Coso. Se supone que es de 700.000 años de antigüedad. Eh, y eh, algunos dicen que dentro de las especulaciones sobre esto, dicen que pues fue de una antigua civilización, como siempre van a aparecer aquí los atlantes como, como los dueños de esto, de una humanidad, entre comillas, anterior a la actual que también es un objeto de visitas de extraterrestres durante la prehistoria y al quienes llegan a decir que era un objeto de viajeros en el tiempo eh, pero en realidad se ha descubierto que simplemente es una bujía que se utilizó en trabajos de minería y quedó envuelta en hormigón y alguien lo está haciendo pasar por allí ahora lo interesante es que esto deja ver las ideas que tenía la gente durante ese periodo sobre la tecnología alta de ese momento. O sea, en este, o sea, si esto viajó en el tiempo, pues nosotros tenemos maquinaria mucho más sofisticada en la actualidad como para ir y volver cuatro veces por el tiempo. Eh, Dice, dice Robin, es difícil si reduces a pruebas arqueológicas, pues ha habido inmensos cataclismos. ¿Qué tal pruebas psíquicas de tipo por Edgar Cayce? Sí, el problema de las pruebas psíquicas de Edgar Cayce es que cualquiera puede tener eh, pruebas psíquicas. Yo he tenido pruebas psíquicas en ese sentido. ¿Y, y cuáles son más verdaderas? ¿Las de Edgar Cayce o las mías? Es bien difícil establecer eso. ¿Ya? Eh, ¿Por qué? Porque, el, el, digamos, en el psiquismo la variedad y la subjetividad operan de una manera supremamente amplia para determinar, eh, digamos, valores, ideas o arquetipos. Entonces, eh, imagínense, eh, por ejemplo, ahora, lo interesante detrás de esto que, que dices hablando y preguntando de las pruebas psíquicas es porque hay por lo menos unas estructuras básicas al respecto. Y una de ellas, una estructura básica es creer que por lo menos si sí hubo civilizaciones del pasado, ¿cómo fueron? Vaya usted a saber. El caso es que Edgar Cayce dice que en efecto en el caso de la Atlántida fue una humanidad anterior y tenía un nivel de civilización incluso más elevado de lo que Platón dice. Pero llegar a establecer eso allí es muy difícil. Ahora, eh, decirles pruebas arqueológicas, en realidad esto no son pruebas arqueológicas, son opars. Son, y entendiendo opars en el peor sentido, son pruebas o cosas que se han hecho para probar eh, falsificando en muchos casos eh, información con tal de que eh, se determine cierta idea o cierta creencia, otra de ellas es por ejemplo el hombre de Malaquita, eh, que se supone son restos humanos encontrados en una roca del periodo Cretácico, bastante antiguo también, esto fue encontrado en el estado de Utah, en, en, la, en la localidad de Moab, eh, y atención es eh, en realidad lo que se encontró es que era un entierro indígena de unos de entre unos 200 a 1450 años de antigüedad, pero que se hacía pasar como si fuera algo plena, totalmente antiguo. El color verde habría que ver por qué se dio, y, y bueno, puede ser desde pintura ritual hasta cierta pigmentación que se haya dado por algún tipo de hongo en la zona, no sabemos, pero el punto es que no corresponde a la antigüedad que dice. Bueno, yo he presentado allí Opars oh, que son los que dicen ser muy antiguos. Yo no estoy presentando los que son más recientes y comprenden parte de nuestra historia, sino aquellos que supo se supone pertenecieron a humanidades anteriores. Y que, por supuesto, son pruebas bastante, bastante dudosas. Eh, sin embargo, a pesar de esto, estos arqueólogos, eh, por ejemplo, hay uno que al menos en este tipo de páginas lo presentan como arqueólogo. Yo después revisé y no es arqueólogo, sino curador. Eso es bastante, es, bastante, es distinto. Y es el señor Klaus Dona, eh, donde él dice que efectivamente sí existió una civilización global hace miles de años y él sostiene cosas como la siguiente, ¿no? Dice, muchas de nuestras investigaciones nos, nos están diciendo que una vez hace mucho tiempo una civilización, Global, atención, no solo una civilización cualquiera local, sino global existió, pero no sabemos hace cuántos miles de años atrás. Miren que es interesante que este tipo de afirmaciones bastante ambiguas, eso lo tomé de un documental eh, por YouTube. Eh, estén allí a la orden del día y la gente pues muchas veces lo acepta pero no logra digamos desentrañar lo que hay allí y es bastante ambiguo porque mire lo que dice muchas de nuestras investigaciones nos están diciendo que una vez hace mucho tiempo una civilización global existió pero no sabemos cuántos mil, miles de años atrás es decir el elemento temporal que es el, el, el presente y el central que dice que, que existió en última no sabe cuándo existió pero existió entonces, esto es, es una serie de ambigüedades bastante comunes, porque en últimas las pruebas no se tienen. Ahora, eh, esto me está obligando a mí, estoy diciendo que descarto de planazo que esto no existió en absoluto. Lo que estoy diciendo es que esto no se puede presentar como evidencia fehaciente de hecho. Eh, hay otras declaraciones de otro, de otro antropólogo, de otro arqueólogo, que. Eh, que fue el autor precisamente del libro llamado La arqueología perdida, dice Richard Thompson, eh, que esta es una cosa que puede sonar muy eh, llamativa, pero también eh, es, es bastante eh, cuestionable. ¿no? Él dice, hoy los arqueólogos, y aquí ya es un reto la arqueología académica, hoy los arqueólogos entierran más hallazgos que desenterrarlos. Esto se llama filtro de información, cuando nuevas evidencias son ocultadas porque rompen el paradigma de nuestra historia. Ahora, en toda ciencia y en, eh, y en toda área de conocimiento hay que tener mucho cuidado que los paradigmas nuestros no se vuelvan prejuicios. La arqueología, como cualquier ciencia, puede caer en eso. En efecto, ahí tiene mucha razón este señor Thompson. Sin embargo no hay que olvidar que eso no necesariamente está validando ya eh, entonces nosotros no podemos pensar que simplemente por descartar cierto proceder en la arqueología académica eso inmediatamente me va a dar razón a mí de que yo tengo la verdad al menos sobre este tema eh, un compañero del otro arqueólogo, estos dos, estos dos últimos sí son arqueólogos, dice lo siguiente, eh, so, a, a, hablando sobre, pero va mucho más allá incluso, ellos no tienen problema en decir cosas como la siguiente, dice, una civilización anterior ocupó tecnología nuclear, antiguas cenizas nucleares comprueban esta teoría, es decir, para, para este Francis Taylor en efecto sí existieron y no solo eso, sino que tenían el potencial de manejar e energía nuclear. Él también dice lo siguiente, es probable que una civilización anterior haya ocupado tecnología nuclear. Antiguos textos y evidencias de ceniza nuclear en la antigüedad comprueban esta teoría. Básicamente es lo mismo que dijo, pero lo interesante es que cuando uno revisa no quedan más que las afirmaciones. Es decir, yo también lo puedo afirmar, lo puedo decir, pero el punto es aquí las pruebas. Entonces, aquí viene luego... Lo interesante, tal vez aburrido para algunos, pero en últimas es que dice la ciencia. Y le mando un saludo a Caro que acaba de llegar. Tú llegaste también hoy aquí a Pablo y sus mundos. Bienvenida, porque creo que eres nueva siguiendo aquí la cuenta. Un saludo enorme. Eh, ahora bien, ¿qué es lo interesante aquí? Y ya se me está yendo el tiempo, no quiero irmeles muy de largo, pero ¿qué es lo interesante aquí? Ah, también un saludo a Calle O. Un saludo enorme. También te había visto creo que una vez anterior. Eh, pero bueno, un saludo muy grande. Ah, pero si es la prima. Ya, 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 ya. O el primo. Ah, el primo, Alejo es. Hola, primo. Eh, sí, sí, ¿cómo vamos? ¿Qué más a todo? ¿Cómo va todo? Bueno, entonces, eh, hablando de la ciencia, ¿qué dice la ciencia al respecto? Aquí lo interesante es que para poder responder esta, esta pregunta se van a encontrar la historia, la antropología, la sociología, la paleontología, la astrobiología. Y podemos buscar a partir de dos grandes elementos o grupos de, 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 de pruebas, más bien, dos bloques de prueba. Uno sería eh, buscar la evidencia directa. ¿ya? Y otra, por supuesto, encontraría la, la evidencia indirecta. Sobre la evidencia directa, ¿de qué se trataría? Buscar artefactos. Buscar, eh, digamos, objetos que hayan quedado ciudades, y la otra, el otro conglomerado de, de pruebas, sería la evidencia indirecta y es buscar los rastros químicos que deja una civilización a la hora de desarrollarse. Y, a, y aquí volvemos un poco a entender lo que vimos en el principio de eh, las civilizaciones, cuando surgen y cuando nacen hacer una civilización y hacer una sociedad es costosa, costosa en términos humanos, costosa en términos de tiempo, costosa en términos de su ecosistema, porque hay desgaste y hay agotamiento, así como nosotros agotamos el agua, agotamos los suelos y eso va generando una marca. Y esa marca al futuro puede ser servir de registro y ese registro puede ser estudiado para sacar y deducir evidencia de que en efecto allí existió, ya sea un asentamiento humano, ya sea una gran población o efectivamente una serie de cosas que podemos deducir de allí. Para poder entender esto, entonces nos ha servido proyectarnos desde el presente y pensar hacia el futuro, cómo nosotros eh, podríamos marcar y dejar el registro nuestro. Eh, entonces, eso eso servido para resolver la pregunta de qué podríamos rescatar nosotros de una civilización del pasado ahora bien eh, lo interesante y es que eh, objetos objetos ya muy duros y, y concretos y bastante bueno algunos casos de fosilización porque la fos nosotros tenemos el, el, la vida que es una locura eh, eh, los procesos de osificación y los, la, la producción de osteocitos en nuestro cuerpo es una cosa maravillosa y exagerada y loca porque se producen a granel. Y gracias a eso, precisamente, y a ciertas condiciones del ambiente, se puede permitir la fosilización y que esos fósiles se encuentren. Pero, por ejemplo, cuando uno estudia cosas como los dinosaurios de hace 65 millones de años, cosas como la piel, hay que deducirla a partir de otros elementos porque no se encuentra la piel o la carne allí directamente, salvo que se presentaran condiciones muy, muy especiales que permitieran eso. Y por lo tanto el trabajo, el resto tiene que deducirse. Entonces hay objetos como por ejemplo de carácter el nuestro, por ejemplo las civilizaciones y los objetos materiales que no quedarían y fácilmente serían borrados al cabo de los millones de años. En, en documentales bastante, por supuesto, también bastante especulativos, pero bien interesantes, proyectándose hacia el futuro, pensando en ausencia de los humanos, ¿qué le pasaría a nuestras estructuras? Es evidente que solo al cabo de pocos años, todas nuestras estructuras físicas estarían plenamente deterioradas. Y ni hablar de millones de años hacia el futuro, muchos de los rastros de nuestra, de, de nuestra sociedad ya habrían desaparecido por completo. Entonces, eh, nosotros ¿qué, va, qué ha hecho la ciencia para entender esto y es comenzar a buscar cuáles son los registros por ejemplo en torno a cosas como el plástico y miren que aquí viene algo que es entre triste e, e interesante y es que toda la producción excesiva de plástico y especialmente aquella que está quedando en los mares será la marca principal que nuestra época dejará sobre el futuro y si, si no hay continuidad narrativa entre nuestro, entre nuestro presente y el futuro lejano, muy lejano, es decir, si no hay una historia continua que les diga es que hemos pasado por todas esta etapa, si en algún momento por alguna condición se rompe ese ciclo, o esa, más bien esa continuidad, y eh, digamos hay un cataclismo como, como hubo en, otra vez, aquí, te, aquí hicimos, hice el tema sobre las extinciones masivas, si no hay eso, eh, y aparece una serie de científicos en el futuro que vuelva y se desarrolle una de las marcas claves que va a quedar es que va a haber una cantidad de plástico de basura que va a quedar allí como registro el plástico a pesar de que usted lo rompe y lo daña fácil naturalmente es la cosa más difícil de degradar y de destruir y esa sería una de las evidencias más elementales, otra de ellas sería el de la agricultura porque la agricultura como le digo cuesta hacerla cuesta generarla y más aún cuando nosotros utilizamos una cantidad de elementos químicos para ayudarla o supuestamente ayudarla en el caso de los fertilizantes pues todos estos registros su ph su, eh, su acidificación todo va a quedar registrado en el suelo es estar el punto. Eh, Están las cosas que nosotros en la actualidad estamos haciendo, que por eso hay, hay un geólogo que acuñó un término que a, a punta de estudios él lo fortaleció, esa idea, y es hoy una palabra muy común, ya muy maniada, que es la del antropoceno, y es la, la época... Porque él siempre, él, la historia es bien interesante. Este geólogo siempre a hablar del de Eoceno, del Eoceno y de, y, de, y de los periodos en los que el ser humano actuó. Y él dijo: Bueno, ya paremos de hablar de eso y hablemos del Antropoceno. Es decir, la actividad eh, civilizatoria nuestra está dejando marcas geológicas que van a ser fácilmente registradas en el futuro. Y en efecto, plástico, el exceso de, de, de carbono, la producción y el, y el eh, consumo de. de, de eh, fósiles como el, eh, como el petróleo todo eso va a dejar una marca y un registro en el futuro ahora bien eso nos sirve a nosotros como modelo para preguntarnos en realidad existió existió una civilización en el pasado allí es donde aparecen y volvemos casi que para darle la vuelta a todo esto hacia el final un estudio bastante interesante eh, que eh, en la Universidad de Pensilvania, eh, Jason Reed ha hecho para buscar esas huellas de civilizaciones. ¿no? Eh, y él se planteó esta pregunta. Y junto a, a Adam Frank, que escribió un artículo bastante interesante. Eh, ellos comenzaron a trabajar. Y, y pues cualquiera puede revisar. Sobre las hojas de vida de ellos, son, no son nada más ni menos que gente especializada que trabaja en el Instituto Godard de Estudios Espaciales de la NASA. Y ellos, planteándose esta idea de si existió o no una civilización humana anterior que pudo haber poblado la Tierra, pues comienzan a indagar y a encontrar cosas interesantes. Si bien ellos personalmente no lo creen, Saben que posiblemente pudo haber existido y pudieron haber dejado registro. Ahora, el punto es ir a buscar esos registros, que para el caso de la antigüedad que ellos se presuponen, ya ni siquiera serían pruebas directas sino indirectas. Un saludo, a Aleja Costa. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saber que estás por aquí, Aleja. Un saludo, y te voy a ver si la manito sale esta vez. ¡Chum! Así salió la mano. A veces no está saliendo la manito del Instagram a saludar. Bueno, entonces eh, qué nos dicen Brady y, 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 y Frank? Nos dicen que en efecto ellos le llaman atención, le llamaron a esto la hipótesis siluriana y le llaman así porque eh, Adam Frank es muy eh, admiraba mucho, le gustaba ver la serie de ciencia ficción Doctor Who donde aparecen unos seres llamados los silurianos que se supone son una serie de reptiloides que eh, los seres humanos se encuentran en algún momento. Bueno, yo no he visto la serie le estoy contando de lo que vi y eh, ellos se contactan con los seres humanos y bueno tienen otra serie de aventuras e historias en torno a eso el punto es que eh, de acuerdo a ellos en efecto estas civilizaciones si nosotros podemos buscar y rastrear cosas como isótopos y los contaminantes que ellos pudieran haber dejado porque toda civilización deja su huella podríamos encontrarla podríamos saber si en efecto existieron o no eh, eh, civilizaciones mucho anteriores mu o muy anteriores a eh, la vida humana. Bueno, son las 9.36 de la noche. Yo creo que he hecho un recuento allí. ¿A ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué preguntas hay? ¿Qué eh, ideas eh, tienen al respecto? ¿Cuál les gustó más? ¿Cuál les disgustó? ¿Cuál les no les gustó? Eh, ¿Qué piensan al respecto? ¿Piensan efectivamente que hubo civilizaciones antes que la humana? Yo, ahora, personalmente, eh, aquí sí me meto en un ver en general, porque eh, la verdad posiblemente puede haber existido. El problema es que siempre estaremos con la duda y, y eso es eh, como cuando uno no sabe si alguien lo quiso o, lo, o no lo quiso porque si no le dijo nada uno queda en la mera especulación. Entonces eh, es más bien aceptar que como yo acuñé al principio, y hay copyright ahí, Pablo Tero 2021, hay un crono, un antro crono cronocentrismo, es decir, una idea temporal que la hemos centrado mucho en nuestra propia época. Incluso hablaría yo de un kairocentrismo, hablando de utilizando el término griego kairos para hablar de un momento específico, eh, para ser más preciso. Borro el anterior término y pongo este. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra fracción en el tiempo es extremadamente pequeña. Y lo que nosotros ignoramos y nuestras barreras filosóficas e intelectuales, eh, nuestros senderos, perdón, filosóficos e intelectuales, por más amplios que puedan llegar a ser en últimas, nos dan solo una panorámica. Y si nosotros no podemos percibir incluso patrones físicos, de, del espectro de luz que está aquí en nuestro entorno ni hablar de los temporales o sea el tiempo excede aunque no estamos hablando de la eternidad excede por completo nuestra comprensión y, y, um, y yo, yo le, le eh, a mí me gusta eh, hacer ejercicios eh, como estos. voy a ver si encuentro lo que hice en estos días eh, pero el punto es que nuestra mente, nuestra, eh, nuestras ideas abarcan hasta donde pueden. Y el tiempo es quizás una de las cosas más, más, eh, más intangibles sobre la que nosotros lo máximo que podemos hacer es construir y reconstruir una serie de de narrativas y de averiguar de algún modo tanteando sobre el, sobre las épocas si esas tienen correspondencia con alguna realidad que tal vez alguna vez fue ahorita hace poco salió ahorita hoy vi la noticia de que microscópicamente, no, microscópicamente, cuánticamente lograron detener el tiempo a través de un experimento cosas supremamente interesantes se están haciendo pero aún así todo ese conocimiento es el ápice muy 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 eh, pequeño e imaginarse eh, porque si el tiempo eh, es una magnitud física no sólo o sea, no física que ya lo es sino que además puede ser manipulado de alguna manera eh, en realidad estamos en un mar de, de, una, de una ignorancia frente a cada época, porque entonces podríamos hablar que el tiempo en sí mismo es como un tipo de sustancia que puede ser moldeable en, defer, en determinadas condiciones. Y eso no nos permitiría, es decir, eh, el tiempo hoy, eh, 2021, 22 y eh, 20, 22, sí, 22 de julio, este tiempo no necesariamente es el mismo. En otra época, porque el fluido mismo ha cambiado, es como el mar. El mar es, aunque tenga una movilidad y unas condiciones, eh, no siempre es el mismo, no siempre está, en las, eh, está, en la, está de manera igual. Hay veces, yo por ejemplo, les voy a mostrar ejercicios mentales que hago yo aquí para, para quedar desorbitado, pero piensen en, en las escalas temporales. y Un saludo a Victoria y un saludo a Javier. Vicky, te mandé el saludito de mano y. Instagram no me deja. Pero para que nos hagamos y nos dimensionemos. No, nosotros decimos con facilidad, cuando yo enseñaba métodos cuantitativos, le, les explicaba a mis estudiantes de la necesidad de emplear los guarismos, los números, para poder abstraer fácilmente procesos cuanti cualitativos que exceden por completo la representación. Porque pues, se nos facilita muchísimo. O sea, es más fácil decir. Eh, 20 millones que ponerse a hacer 20 millones de puntos o de cosas que vamos a hablar o de objetos X de, de los que vamos a nombrar, pero hay veces para agotar un poco mis ideas de magnitud, de ese tipo de magnitudes hago ejercicios como este y es que me yo tengo mi reto de, de ir haciendo aquí tengo por ejemplo 1, 1 un punto 10, 10 puntos 100, 100 puntos eh, ¿Cuántos? Esto cada punto representaría un año. eso es lo que viviría una persona. Pero si nosotros vamos más, más, hablamos de mil. Miren la cantidad de puntos ya cuantitativamente que estamos representando. Pero si vamos a diez mil puntos, miren cuántos son diez mil puntos. Es decir, decirlo es fácil, escribirlo es mame, Pero hacerlo físicamente, miren la cantidad de diez mil puntos. Y ni hablemos de cien mil. Miren la cantidad de páginas que tengo que hablar. Entonces, cuando hablamos de cien mil años. Miren todos los que tenemos que hacer. Yo, tengo, yo quiero hacer uno de los Word más aburridos del mundo y es, es llegar al límite de 10 mil millones, apunte puntos. Entonces, imagínense lo terriblemente aburrido, pero interesante que es ver cualitativamente esos potenciales cuantificadores. Eh, ahora, todo con este. ¿Con qué fin? Con el fin de marearme y ver puntos, en realidad. Pero más allá de eso es de poder concebir un poquito cuan, eh, cualitativamente. Eh, las dimensiones de lo que estamos hablando a la hora de enumerar. Entonces, cuando hablamos de 65 millones de años, allí puede haber existido cuántas veces cabe 365 en, en millones de años, cuántas historias humanas no pueden haber ocurrido, cuántas veces 10.000 no está. Entonces, en términos de la magnitud, sí, pero la ignorancia para poder resolver ese problema es tan grande que por eso mismo vale la pena intentarlo. Entonces, por eso le apostaría a investigaciones tan completamente inútiles, entre comillas, como esta. Bueno, no sé qué les ha, si les ha gustado o no. Esta es mi conclusión. Eh, y este fue el tema de hoy en Pablo y sus mundos. Hablamos sobre la, eh, las evidencias o no evidencias, pero en torno a la pregunta de si existieron o no civilizaciones anteriores a lo humano. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.